Hello, hello. Um, good evening, everyone. Welcome to our last class of the week. Well, um, tonight I will be. I will totally understand if by any means you guys are not able to hear me because I think I'm having a little bit of internet issues. Hopefully they're not going to be affecting this class. But um, if at any time I happen to. To be lagging, or you guys cannot hear me well, it by, it might be on my side. So um, I hope you guys may understand. And um, and yeah, I mean we're going to try to continue with the class as normal as possible. But as I'm mentioning, I am having a little bit of internet issues. Bueno, solo para comentarles verdad eh, en los últimos minutos, he estado teniendo problemas de conexión. Entonces eh, es probable que tal vez no me escuchen del todo bien. ¿sí? Eh, espero que no nos vaya a afectar a gran manera. Espero que pronto ya se, se, se eliminen los problemas de conexión y que ya la clase de verdad se pueda desarrollar de forma pues, regular. Bueno eh, Esta noche estamos trabajando entonces en la última clase de la semana. Así que voy a, com a compartirles un poco acerca de qué va a tratar la clase. De lo que trataremos de estar hablando será las preposiciones. Sabemos que eso es algo bien importante. Ayer qued quedábamos pendientes con la conversación, así que también vamos a tratar de eh, practicar esa conversación. Y otra parte de lo que tratará la clase es una conversación también que en este caso será específica de la sección número 3 y es en la que trata, ¿verdad?, acerca de la ciudad de Seúl. Sí. Otra de las cosas que quiero que podamos trabajar esta tarde, o bueno, esta noche, perdón, es hablar un poco de una actividad, sí, porque siempre les he, les he dicho, ¿verdad?, cuando ustedes tengan dudas, es importante que las traigan a la clase y las podemos solventar acá como equipo. Esta, esta vez vamos a estar trabajando en eso. Tenemos una actividad específica de la sección 3 que uno de ustedes verdad quería eh, pues conocer las soluciones para la misma, así que vamos a estar trabajando en eso también. Um, pero bueno, antes de llegar a eso quisiera saber. So, there is one question that I almost always ask when it's a Thursday. Eh, casi siempre los jueves yo les hago esta pregunta, así que me gustaría ver eh, de qué manera ustedes verdad van a poder contestar a la misma. Sí. So The question is, do you have any plans for the weekend? Eso es lo que casi siempre yo les pregunto los días jueves. See, if you have any plans for the weekend. ¿Entendemos qué significa esa pregunta? Escuchen, sí, perdón, pero no escuché. Um, do you have any plans for the weekend? Uh, yes. Is relaxing okay. all weekend. Okay, very good, very good idea for a relaxed weekend. Okay, um, what about Erika Do you have any plans for the weekend, Erica? Good night, teacher. Good night. Eh, casi no le escuché. No sé si sí. me puedes repetir. Ok, un momento. Como les comentaba, esto estaba teniendo problemas de... Um, I think we're going go with this one. As I was mentioning, ten, estoy teniendo problemas de internet, así que espero que eso nos vaya a afectar durante toda la clase. La pregunta es, do you have any plans for the weekend? Um, ¿Qué hice? la semana el fin de semana pasado no si tiene algunos si tiene algún plan para el fin de semana Sí, si como ya esta es la última clase de la semana casi siempre los jueves a mí me gusta eh, pues preguntarles eso verdad so if you guys have any plans for this coming weekend uh, um, my weekend is going uh, watch football okay So you're going to watch um, soccer. Very good. Okay, um what about Lorena? Do you have any plans for the weekend, Lorena? Good night. Good night. um Sorry, Lorena, I think I cannot hear you. I have a work. Oh, okay. Good. So sadly, you're gonna have to work. I hope it's not gonna be as tiring. So sí, no sea tan tan cansado, pero pues mucha suerte, verdad, en el trabajo. Thank you. Okay. Um what about idea Do you have any plans for this coming weekend, Idea? Hello. Hi. Hello? Hi. Yeah, so do you have any plans for this weekend? Hello, no, listen. Si Hello. Yes. Tell me. What about? Ok, uh, I think we're buffering. Creo que hay problemas, verdad, como les mencionaba, con la red. Así que vamos a ver. Um, what about Miguel? Do you Miguel have any plans for this weekend? Ya hicieron su parte aprovechando el comercial. Yo voy ahorita subiendo uno los números. La, la, la de la pronunciación de los ah, llegó el teacher no no hay problema, pásense copia no, como les comento estoy teniendo un montón de problemas de, de conexión, así que eso quizá nos esté molestando um, espero que ya no, porque a veces así pasa, que solo es como un ratito, eh, según estoy checando ya tengo mejor, mejor señal um, ya, yeah, ya están hoy este día, ha, ha habido mucho problema por lo menos con los clientes de so, sí. Sí, se Tigo. Sí. Uh -huh. no, no. Yo no tengo internet Yo, en mi caso, yo tengo una compañía local y pues ahorita estoy recibiendo casi que la mitad nada más de... Um, de, la, de la señal. Y Cabal, justo ahora se están quejando en el grupo, otras personas en el grupo de los facilitadores, ¿verdad? Que no tienen no tienen eh, internet. Así que espero que eso no nos, no nos afecte tanto. Bueno, ya que estamos con esto, vamos a hablar un poquito acerca de lo que ustedes mismos estaban comentando en este momento. Y eh, les, les mencionaba anteriormente que esta tarde uno de sus compañeros, ¿verdad? Me consultaba acerca de un ejercicio. Entonces, vamos a trabajar un poquito en eso ahorita mismo. Y así pues vamos pasando, ¿verdad? Eh, el, el ratito mientras tratamos de, de recuperarnos en cuestiones de señal. Este era el ejercicio para el cual se solicitaba apoyo. ¿sí? A mí no me gusta necesariamente solo ir y entregar nada más el ejercicio en el cual, en el cual se necesita ayuda, sino que solventarlo todo. Porque de esa forma también tengo un momento para poder ver, ¿verdad?, cómo andamos, pues, en general, lo que hemos logrado comprender y cómo eh, estamos resolviendo algunas de las cosas. Y así, además, eh, nos pasamos un poquito de copia, ¿verdad?, aquí entre todos, así como estaban haciendo ustedes aprovechando el comercial. Ah. <laughs> ¡Qué tóxico son eso! Bueno, ok, so we have that some of these... Um, Some of these tasks, some of these exercises I are presented as conversations. Así que debemos tener a veces cuidado con eso. Es una situación que nos puede llegar a confundir porque casi siempre cuando son así, vamos a, a tener que solventarlos, ¿verdad? O sea, siguiendo una línea. A veces puede pasar, tal vez no en estos, pero sí más adelante, que ustedes se encuentren con que... Um, hay algunas que otras líneas que tienen que ver, o sea, está la relación, ¿verdad?, con lo que se dijo anteriormente. Si ustedes entonces no han prestado atención que esto funciona como una conversación, se pueden quedar perdidos, confundidos en por qué, o sea, por qué debo dar esa respuesta. Entonces es bueno, ¿verdad?, tener en mente que en algunos ejercicios ustedes van a tener que hacer el desarrollo como si fuese una pequeña conversación. so we have the instruction for this specific um, knowledge check and it goes like complete the conversations and write the correct answers muy bien esto ya es como les mencionaba parte verdad de la, la sección tres aquí teníamos una conversación que espero podamos al menos presentar esta noche y se titula are you from seoul that's as i mentioned a conversation and then we also have this other section, which is negative statements and yes, no questions with the P. Tengo esa información aquí, pero sería muy atrevido decir que esta noche la vamos a poder cubrir. Ok, so the conversation goes like: Um, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Entonces, la primera parte sería: Yes, we. ¿Cómo podemos contestar ahí? Ok. Yes, we are. Esta vez vamos a estar haciendo el, el check hasta el final. Sí, para no estar yendo hasta abajo cada vez que contestemos algo. Ok. And then the next part. Oh, you from Tokyo. ¿Cuál podría ser la mejor opción que coloquemos are ahí? Are ah, there we go. Are you from Tokyo? ¿Y oh, luego I'm en esta me. parte? No. We are. Yeah. We are. Ok, we are. Or we can also type it like this, right? We are. See? We're. Okay. And esta otra? We are from yeah. Tokyo. Okay. Very good. So, we're from Tokyo. Good. Um, now we have the second conversation. Laura from the US. ¿Cuál sería la mejor forma de contestar a, o, o iniciar esta pregunta? With the bear. Is, is. Mm -hmm. with the auxiliary verb, which in this case is is. Okay. Um, okay. Good. and um, So the next one is no, not. She's from the UK. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de contestar esta parte de acá? She is. She, oh, muy bien, okay. So she, she's. Lo vamos a dejar. O bueno, si ustedes lo quieren en completo, podría ser she's. Pero la mejor opción sería colocar she's. Sí, haciendo uso Así de los contextos. Si lo pongo yo y, y no me lo agarro. De verdad. Bueno, sí, ya che, vamos a ver, Igual. Ah, ese eh. fue, so, sí. fue el error, Yo, yo estuve ahí, dan, yo fui a escribir. Entonces en no. separado sería. Sí. No, es que a mí el error me daba si lo dejaba cheese, así, separado. Lo tenía que poner, escribir con el apóstrofe. Con el apóstrofe. Eso que yo había uh -huh. entendido. Eso que yo había entendido. De acuerdo con la indicación que pues, nos dieron a bueno. nosotros en este, en este sentido específico, esta parte, o sea, las primeras secciones, bueno. se trata de implementar mucho, mucho el uso de las apóstrofes. Así que por eso a veces la... La plataforma no les va a aceptar algunas respuestas que sean completas. O sea, que ustedes escriban she is, a veces no se las va a aceptar. Por eso yo estoy tratando de pues, utilizarlo así, ¿verdad? Como les mencionaba el otro día, puede ser que quizá el dispositivo en algún momento o la plataforma misma en algún momento no reconozca el formato del apóstrofe. Y es por eso que les pueda causar el problema. Vamos a ver un poquito más adelante, a ver si, si esta se puede pasar así como está. Okay, entonces, no sería, no, she's not, she's from the UK. Muy bien, la siguiente, she's from London. ¿Cuál sería la mejor forma de iniciar esa pregunta? Is she, is she from London? Yes. Very good. So, is she from London? Yes, she, y aquí creo que ya sería bastante claro, ¿verdad? Yes, she is, but her parents are from Italy. Yeah? Yes, she is, but her parents are from Italy. Okay, what about this one? Not from UK originally. ¿Cuál sería la mejor forma de completar esta oración? they. they Oh, sorry. There we go. They're, see? They're not from the UK originally. What about this one? Laura's first language, Italian. Is. Is. Is Laura's first language Italian? Esa es una cosa importante, ¿sí? cuando hablamos del first and second language, el first language es el que ustedes aprenden ¿verdad? desde que están chiquitos y el second language es cualquier otro idioma que ustedes puedan hablar um, y que pues lo pueden haber aprendido también desde pequeños, pero el first language es como su idioma materno, el idioma con el cual aprendieron a hablar pero ya los demás, ¿verdad? Van a ser sumados encima de ese. Ok. No, not. ¿Cuál sería la mejor forma de contestarlo? It's. Muy bien. No, it's not. No, it's not. Um, what goes here? Basically the same. Sí. It's English. No, it's not. It's English. Y ahora la última pequeña conversación. Ok. Selena and Carlos from Mexico. ¿Cuál sería la mejor forma de iniciar esa, esa pregunta? Are. Are. Ok. Are Selena and Carlos from Mexico? No. ¿Cuál sería aquí entonces en este espacio? They. Muy bien. No. They're not. Perdón, esta no sería mayúscula. No, they're not. Y luego aquí una vez más, ¿verdad? They're, ¿sí? They're from Brazil. They're from Brazil. ¿Y aquí cuál sería la mejor forma? Is you from Brazil? And or you I'm you from Brazil. Okay. Are, are you from are. Brazil? Muy okay. bien. Are you from Brazil? And then we have no, am ¿sí? No, I'm not. I'm from Peru. And the second last one. So, your first language is Spanish. ¿Cuál sería la forma para iniciar esa pregunta? Is. Yes. Is. Very good. So, is your first language Spanish? And then we have, yes, it is. Very simple. So now we check, and if we get any mistakes, significa que estamos haciendo las cosas mal. Muy bien, entonces aquí lo tenemos. Eh, esta era, ¿verdad?, la duda que se presentaba, que, quien, quien la solicitó. Y pues aparentemente sí se puede, o sea, sí, sí pasa con apóstrofe. Otra cosa que a veces a mí me gusta recomendarles es que si sí lo pueden escribir también en mayúsculas, porque en los cursos iniciales, eh, también la plataforma reconoce la, las mayúsculas. Si ustedes escriben una respuesta completamente en mayúsculas, se les va a reconocer. Ya habrá más adelante algunos, algunos cursos cuando ya lleguen a intermedios, avanzados, cuando tal vez ya no, ¿verdad? Porque se está tratando también de que ustedes eh, utilicen, pues, de manera correcta los capital letters en el momento que sean necesarios. Pero al principio, si en algún dado caso ustedes colocan la respuesta toda en mayúsculas, puede ser. Y esto se ha dado porque a un estudiante le pasó hace unos meses que la plataforma no le reconocía si él ponía la primera letra mayúscula o si lo ponía todo minúsculas. La única forma que lo pudo pasar fue poniendo todo mayúsculas. Así que pueden intentar también a veces cuando se traban con cosas así, de esta forma. Claro, si ustedes están seguros que esa es la respuesta, ¿verdad? Si no, pues igual siempre está la opción de poder consultar. Pero, entonces, esas serían las respuestas para esta pequeña sección. Eh, otra cosa que quería saber, no sé si de momento han tenido problemas con el midterm, porque eso es algo que van a estar también checando eh, este próximo fin de semana, si ustedes ya realizaron el, el examen medio. Entonces, si tienen dudas con eso, también sería muy importante, ¿verdad?, que tratemos de solventarlas ahorita. Porque de esa forma, o sea, ya ustedes tienen la, la facilidad de haber, pues, más o menos aclarado las dudas que puedan tener y tener ya al día, ¿verdad?, lo que, lo que se espera que ustedes vayan logrando. Así que, si se... tienen sí. Perdón, eh, ahora por la tarde recibimos un mensajito en el chat donde decía que teníamos hasta, pa, hasta mañana a las nueve para presentar la uno, dos y tres y el, y el, el examen Ajá, medio. Sí, y que tan posible es que por lo menos el examen lo presentemos el fin porque, por ejemplo, nosotros que trabajamos eh, nos dedicamos a repasar el sábado. Sí, no sé, son, sí, sí. Son fechas, sería posible. son fechas recomendadas. Lo que va a pasar es que muy probablemente les van a estar como. Um, ¿Qué? Sugiriendo, ¿verdad? Les van a estar, a estar recordando que lo hagan. La fecha que no es para nada, para nada movible es la fecha final. O sea, el día que ustedes ya deben haber terminado todo el trabajo de la plataforma, que pues en este caso específico me parece que sería por ahí del. Um, 10 de febrero. Esa fecha, si sí, no, todavía el examen medio puede ser un poco flexible, así que ustedes podrían eh, no tener tanto problema, solamente que les van a estar recordando, ¿verdad? Eh, pues que traten de terminar de hacerlo. Pero eh, yo les recomendaría que, pues, si ustedes tienen que trabajar, háganlo y durante el fin de semana lo realizan. Y si en algún momento, como siempre les, rec les recomiendo, si tienen dudas pues igual, ¿verdad? Se pueden colaborar entre ustedes o me pueden solicitar la asistencia. Pero ajá, yo que ustedes no, no me preocuparía tanto. Bueno, vamos a, a utilizar esta frase que de hecho me gusta bastante. Ok, para ese tipo de, de, de cosas creo que queda bastante, bastante bien. No sé si en algún momento ustedes lo han llegado a escuchar. Oh, sorry, si sí, lo han llegado a escuchar, pero es una frase que me gusta y que en este caso específico, pues se aplica muy bien. Let me see, here it goes. Ok, so the phrase is, don't sweat it, sis. Sí, don't sweat it, sis. Y, a ver, la vamos a colocar acá arriba. Esta cosa, there we go. Ah, thank you. Here we go. Don't sweat it, sis. Ok, este, esto significa, no te preocupes. Básicamente es una manera, verdad, en la cual ustedes pueden decir don. No te preocupes. Si ustedes dicen don Suárez, pues está bien. No, si, no es que, que sea nada malo si ustedes no dicen el cis. Pero eh, casi siempre que ustedes escuchen esta frase va a estar presentada con algo así, verdad. O sea, en el caso de que sea una mujer a quien ustedes se refieran pueden decir don Suárez cis. Pero si es para un chico ustedes pueden decir entonces don Suárez bro. Y, pues, básicamente se refiere a lo mismo, ¿verdad? No te preocupes. So, don't sweat it. Sí, o sea, de momento, don't, don't, don't sweat it. You guys can um, continue with your job and then um, you can fix that up during the weekend. Okay. So, this is the conversation we're going to be practicing. Esto va a ser en un momento. Vamos a regresar ya en unos 15 minutos más o menos a esta conversación. La vamos a repetir una vez más y luego ya ustedes tendrán la oportunidad de practicarla. Antes de eso, quiero que hablemos acerca de las prepositions. Las prepositions vienen en diferentes formas, en eh, diferentes estilos también. En este caso específico, las que vamos a estar viendo son prepositions of place. Eh, son muy, muy similares a las prepositions of time, que son las que se utilizan cuando ustedes van a hablar acerca de un periodo de tiempo, o sea, cuando una acción tomó lugar en un tiempo específico, pero acá... Estas propositions of time son utilizadas para referirse a la ubicación de algo, ¿verdad? Específicamente. Las más comunes que ustedes van a ver son las que están aquí. Esto es cuando estamos hablando acerca de objetos que pueden estar alrededor suyo, no necesariamente las que tienen que ver con direcciones. Esas en realidad están en el curso de um, preintermedio 2. En ese curso ustedes van a ver un poco más a fondo todas aquellas preposiciones que tienen que ver con, pues, facilitar direcciones, verdad. Pero ahorita estas son para poder encontrar cosas alrededor de su casa y específicamente acá se nos presenta una pregunta. Where are the keys? Sí. Recordamos una vez más. Creo que eh, esta palabra es una con la que muchos tienen problemas y por eso está tan, tan presente en casi que todos los ejercicios. Y o sea, esto porque, pues sí, ¿verdad? Viene de parte de, de toda la preparación de corporativo. Así que tenemos: Where are the keys? ¿Sí? ¿Dónde están las llaves? The keys are in the box. En, específicamente, se está utilizando una de las preposiciones acá nada más. ¿sí? So, the keys are in the box. In. Cuando ustedes llaman algo que está in, significa que está dentro. Sí, dentro. Si ustedes, por ejemplo, cargan su teléfono por lo general en su mochila, um, so your phone is in your backpack or in your purse, en el caso de las chicas que carguen una, una cartera, ¿verdad? Eh, luego, in front of, ¿sí? In front of va a significar frente a, in front of. Eh, si ustedes lo pronuncian in front of, está bien, pero para que suene más natural, podemos decirlo así, ¿verdad? In front of. In front of. Una cosa bien importante de recordar también, que esto es algo que en muchas ocasiones se nos pasa por alto. Esta palabra de acá, ¿ustedes cómo pronuncian esa palabrita que está al final de esta proposición? Esta de in front of. Of. of? Ok. Muy bien. Solo déjame contarte un poco. Esta palabra se pronuncia así. Of. In front of, ¿sí? Como si fuese un poquito ruso. ¿Por qué? Porque existe otra palabra que es la que tiene esa pronunciación de off, ¿sí? Que es aquella que se utiliza cuando algo está apagado, cuando algo está pues fuera de donde pertenece. Así que esta es la que se va a pronunciar off, ¿sí? Con F, off. Pero eh, la que solamente tiene una F se pronuncia off, in front of, off. O sea, suena verdad. Cuando ustedes escuchan así acelerada, suena como si dicen off, pero no vamos a hacerlo así como eh, a propósito. Vamos a tratar de siempre pronunciarlo como off. In front of. Sí, in front of. In front of. Muy bien. Ese significa entonces frente a. Then we have um, behind. Sí, behind. Behind significa detrás. Behind. Detrás. Then we have on. On es cuando algo está pues sobre otra cosa, ¿verdad? On. Así como antes teníamos aquel comercial de books on the table. Sí, entonces on, sobre. Then next to. Next to puede ser a cualquiera de los dos lados. O sea, no significa que si algo está next to debe estar como se presenta en la imagen específicamente a la derecha sino que puede ser algo que también se encuentra a la izquierda, eso no tiene necesariamente eh, pues problema, verdad, donde las cosas estén. As long as something is next to other thing, you're good to go. See, next to. Then we have under, under, so under. Um, muy bien, quisiera que uno de ustedes, de manera voluntaria, leyera. Este es un, un tanto complejo. Solo, lo que quiero que hagan es que vayan leyendo solo esta oración. ¿sí? The keys are. Y aquí esta es la palabra que vamos a ir reemplazando. Y por eso voy a dibujarla en blanco. ¿sí? The keys are. Y ahí está el espacio que ustedes van a ir reemplazando. Van a ir leyendo, por ejemplo, in, in front of, behind, on, next to, and under. Así debería sonar. The keys are. in the box see the keys are in front of the box the keys are behind the box the keys are on the box the keys are next to the box and the keys are under the box muy bien entonces quien quiere eh, hacer el primero que realice esa actividad okay gabriela Good night. Good night. The keys are in the box. Okay. Um, creo que quizá no expliqué. Vamos a hacerlas todas. Sí, las vamos a hacer todas. Ok, sigo. <laughs> ok, ya, yeah, continue, please. The keys are in front of the box. Mm -hmm. Se si me equivocó, me dice. Ok. Eh, The keys are... I not know how to Behind. 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 Sí. behind. behind. The keys are behind the box. There we go. Behind. The keys are on the box. Mm -hmm. the, the keys are... Next to the box, mm -hmm. the, the keys are under the box. Very good. Okay, yeah, that's the way you do it. Okay, Aquí está, miren. behind. Behind. Okay, um, ahora lo quito. Y Liliana, uh, good night. Good night. The keys are in the box. Mm -hmm. The keys are in front of. Okay. Of the box. The keys are behind on the box. No, perdon, perdon. The keys are behind the box. There we go. The keys are on the box. The keys are next to the box. The keys are uh, under the box. Okay, great. Way to go. Way to go. Aquí vamos a cambiarla un poquito ahora, ¿sí? Aquí vamos a colocar una palabra diferente, solo un segundo para poder colocar. Ok, vamos a hacerlo con... There we go. Sé que no necesariamente se va a ver bien. Chocolates, ¿sí? Vamos a ver. El problema es que está muy grande la, la palabra para ponerla justo ahí donde está Kiss, pero Omar. Tú lo vas a hacer con esta palabra, sí, chocolates. Good night, teacher. Good night. Uh, the chocolates are in the box. Uh -huh. The chocolates are in front of the box. The chocolates uh, are behind the box. The chocolates are on the box. The chocolates uh -huh. are next to the box. The chocolates are Under the box. Under the box. There we go. Pretty good. Okay, now we go with candies. It's a little bit shorter, so we're going to do candies for the next person. And that next person is going to be Andrea. So, Andrea, go when you're ready. Good night. Good night. The candies are in the box. The candies are in front of the box. The candies are behind. Uh, the candies, the candies mm -hmm. are behind the box. The candies are on the box. The candies are next to the box. The candies are under the box. Under the box. Very good. Okay, idea. What word would you like to do? See, sí, idea. Te voy a dejar elegir qué palabra quisieras utilizar instead of candies. You're still on mute. Yeah, I depends pensando. I todavía está, todavía está mudo. Okay. Okay, My there we go. Pencil? My pencil? Okay, so pencils. Okay. The pencil are in the box. The mm -hmm. pencil are in front of the box. Okay. The pencil are behind the box. Okay. pencils are on the book. There you go. pencils are next to the books. The pencil are under the book. Under the box. Very good. Okay. Um, Jennifer Maricela, the same thing for you. Tell me, what word would you like to use instead of pencils? <laughs> The pencil are wait, in wait, the wait, box. Wait, 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 wait. wait, wait, wait. Sorry. Um, tenemos que cambiar la palabra. Sí, dime una palabra que tú um, quieras usar que no sea pencils. Wallet. Wallet. Ok, so wallets. Vamos a usar la palabra wallets. Sí, porque debe ser en plural, ¿verdad? So tell me. Okay. The wallets are in that box. Uh -huh. The wallets are. In front of the box, okay. that wallet are behind the, the box, mm -hmm. that wallet are on that box, okay that wallet next to are the box, that okay. wallets are under the box. Under the box, very good. Solamente con esta, sí. Next to next to sí. Next to Next bueno. two. uh-huh exactamente. Okay. Recordemos que también aquí se puede utilizar siempre, ¿verdad? Si es una sola cosa, o sea, si solamente fuese una cartera, ustedes pueden decir the wallet is. No significa que es obligatorio que siempre se, se diga con R. Aquí lo que pasa es que no quería descomponer toda la oración y por eso es que estaba utilizando palabras plurales. Pero ustedes siempre pueden referirse a cosas singulares también. You guys can always say the chocolate is... Um, I don't know, in the bag. Es otra cosa, ¿verdad? No nos vamos a acostumbrar que solo en un lugar van a estar. O sea, ustedes también pueden decir, oh, the wallet, o oh, my wallet, o en el caso de idea, dijo, my uh, pencils, también se puede decir de esa forma. My pencils are, I don't know, on the table. See, ¿Sí? my pencils are next to the table. My pencils are um, under the table, que sería como un lugar común, ¿verdad? Para lápices. Entonces, pero. Estas son las preposiciones importantes que ustedes deberán utilizar para marcar la ubicación de esas cosas. Y es en este punto de una oración donde se utilizan, ¿verdad? Las eh, diferentes preposiciones. Entonces, um, primero en la conversación o en la oración, más bien dicho, vamos a tener el sujeto, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Luego el verbo be que le corresponda. Si es en plural, vamos a decir are. Si es singular, entonces is. Luego, ahí es donde hacemos uso de cualquiera de las... Eh, de las preposiciones que hemos aprendido. Y por último, colocamos verdad un punto de referencia. Porque las preposiciones, eso es algo bien importante. Cuando ustedes utilizan una preposición, ustedes también deben hacer referencia a qué lugar. O sea, como si dicen, por ejemplo, on... O sea, no pueden decir nada más, ¿verdad? The keys are on. O sea, no lo pueden dejar hasta ahí. Deben hacer referencia a un lugar específico donde esas cosas se encuentran. Ustedes pueden decir, por ejemplo, oh, the keys are on the stove. Sí, the keys are on the stove. Significa que las llaves están sobre la estufa, ¿verdad? Or you guys can say, um, the, the keys are in the car. Las llaves están en el carro. Or you guys can say, I don't know, the. Eggs are under the fridge. Eso sería muy raro, pero the eggs are under the fridge. ¿sí? Las, los huevos están debajo de pues, la refrigeradora. Or um, you guys can also say, I don't know, the oranges are behind the tree. ¿sí? Entonces, siempre va a ser importante marcar un punto de referencia en el que va a ser como el representativo, ¿verdad? Para. Que entendamos la preposición. Las preposiciones no van a funcionar por sí solas. Si no tenemos ese punto de referencia cuando estamos hablando acerca de las preposiciones de lugar, no vamos a poder entender de qué se trata. O sea, y la, la oración en sí no tendría sentido. Ya si ustedes están hablando acerca de preposiciones de tiempo, es un tema distinto y ahí lo que van a necesitar es un momento de referencia. No necesariamente un punto, sino un momento al cual hacer referencia. Bueno, ¿tenemos alguna duda con estas preposiciones que hemos aprendido ahorita? No. okay. looks like no. Many of you guys are saying no, so very good. Um, so, this is the other conversation. Sí, esta es la segunda conversación de la cual les estaba hablando y es en la que se trata, ¿verdad?, acerca de um, where someone is from. So, are you from Seoul? That's how this conversation is titled. and in this one we have tim and jessica being part of it and it goes like are you from california jessica well my family is in california now but we are originally from korea oh my mother is korean from seoul are you from seoul no we're not from seoul we're from the young so is your first language korean Yes, it is. Muy bien, una vez más. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are originally from Korea. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We're from the So Is your first language Korean? Yes, it is. Muy bien. Esta es entonces la segunda conversación. Y ahorita sí voy a necesitar dos de ustedes que sean voluntarios para practicar la conversación en frente del resto de la clase, ¿verdad? Así que dos de ustedes vamos a hacer la práctica. Omar. And Aide. Very good. Whenever you guys are ready, you can start. Okay, I'm Okay. Are you from Cali? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are originally from Korea. Oh, my mom is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So, you use first language. No sé cómo se pronuncia. Yes. Language. 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 So, is your first language, Yes, it is. There you go. Very good. Very, very good. Muy buen trabajo. Entonces, esa es una de las conversaciones que vamos a estar practicando. Sí. Y la otra es la que teníamos ya pendiente, ¿verdad? Porque eso ya nos va a tomar mucho tiempo y no podríamos practicar ambas conversaciones. Así que. Um, como esta actividad no la hemos hecho hasta ahora les voy a dar una recomendación como casi siempre me gusta trabajar este tipo de cosas es que ustedes si sí pueden sacar una captura de pantalla de las conversaciones sí. y uno de ustedes cuando sean enviados ya a los breakout rooms ustedes van a tener la opción de compartir pantalla ahí les va a aparecer verdad y en ese punto ustedes pueden compartir esa captura entonces para no tener el inconveniente de pues tener que enviarles el, el, la conversación en el chat y cosas así o sea es como lo que anteriormente hacía, pero preferiría que aprendamos a hacerlo de esa forma verdad y así incluso se les va a facilitar más adelante porque como les comentaba eh, ayer, las conversaciones van a ser una cosa bien importante en pues la práctica que ustedes van a tener y se van a dar cuenta que curso tras curso va a haber bastantes momentos en los cuales deberán practicar estas conversaciones y si ya tienen esa estrategia, pues va a ser mucho más fácil para ustedes y también para los facilitadores que tengan más adelante. Así que tomemos una captura de esta, ¿sí? Tantos como, como puedan, porque el problema es que cuando también nos vamos a los breakout rooms, um, no todos quedamos juntos, ¿verdad? A veces, o sea, es de manera aleatoria que se, que se asignan. Así que eh, ya cuando estén allí, ustedes van a poder tener la opción de compartir pantalla y... En ese momento puedan poner esa imagen, ¿verdad? O esa captura que ustedes hayan sacado. ¿Sí, Cristina? Mm, sí, pregunta. Eh, ¿Puede compartir la, eh, la conversación anterior para poderle tomar ¿Sí? captura? justo ahora la voy a mostrar, no hay problema. Ok, entonces esta sería la otra conversación. Sí, en este caso vamos a necesitar que tres personas participen, ¿ok? En los Baker rooms por lo general quedan alrededor de seis, cinco, seis, dependiendo cuántos estemos conectados, así que eh, vamos a poder hacerlo fácilmente, verdad? No sé si de esta conversación tengamos alguna duda, alguna palabra que no sepamos bien del todo cómo se pronuncia. Hagamos una última, bueno, voy a hacer un último, una última, un último repaso. Y ya luego voy a estar habilitando, ¿verdad?, los breakout rooms. Y lo que vamos a tratar de hacer es que en el tiempo que tenemos todavía, practicar ambas conversaciones, no solo una, sino que las dos. Eh, una cosa que desde el principio recuerdo que les dije, que es bien importante también. Si ustedes todos ya tuvieron la oportunidad de practicar una conversación, no solo nos vamos a quedar platicando. Si ustedes hablan acerca de cosas de la clase, está bien. Pero si nos ponemos a hablar, ¿verdad? De que, hey, mira, viste el partido, no, habrá qué regada la selecta, no. O sea, vamos a tratar de seguir practicando lo más que podamos, ¿sí? Así que eh, es algo de, lo que los, algo de lo que los voy a invitar que hagamos siempre que estemos en breakout rooms, porque a veces hay grupos, o sea, cuando yo estoy haciendo el paneo, ¿verdad? Hay grupos que se tardan un poquito más y pues también es malo estar cortándoles la participación. Eh, mientras ellos están haciendo verdad su práctica. bueno, esta conversación es entonces se espera que vaya de la siguiente forma. oh no, what are my car keys? relax, kay. are they in your purse? no, they're not. they have been lost. i bet they're at the table at the restaurant. excuse me, these are your car keys? yes, they are. thanks. Sí no problem and is this your wallet? Mm, no it's not Where Where's your wallet Joe In my pocket Wait a minute That's my wallet muy bien esta, esta parte del final sí, esta, conversa, esta frasecita de acá eh, espero que tratemos también de hacerlo de esa forma. Es algo que siempre los voy a invitar también a que hagan, que tratemos, ¿verdad?, de utilizar estos momentos de práctica para también ponerle un poquito de emoción. O sea, si ustedes van eh, leyendo esto así como, in my pocket, wait a minute, that's my wallet. O sea, no tiene tanto sentido, si no vamos a sentir como la misma emoción. Entonces, y frases como estas son frases que más adelante se nos van a grabar y van a ver ustedes que son bien importantes. Cuando ustedes dicen algo así como, wait a minute, significa que están sorprendidos. No están necesariamente diciéndole a la persona, espera un minuto, o sea, no, sino que como, o sea, espera qué, o sea, algo así, ¿verdad? Lo podemos entender. El caso de decir el wait a minute, o sea, porque él estaba muy convencido que su cartera estaba en su bolsillo, pero en realidad no. En realidad, la cartera también él había olvidado, ¿verdad? Que es básicamente el caso que se presenta eh, específicamente aquí de las llaves que habían sido olvidadas en la mesa del restaurante. Muy bien, entonces, ahora sí, ya vamos al primer breakout room. Por favor, no van a estar haciendo desorden. Es broma. Ahí vamos a estar entonces conversando en un momento. Así que eh, el grupito de atrás se me separa. Ya pueden empezar a unirse a los diferentes breakout rooms que les van a aparecer ahí, ¿verdad? Eh, como notificación. Entonces, hay que, hay que proyectar um, la, la, la captura. Podemos ir leyendo la captura cada uno de nosotros. May, Entonces, un, se... un, un personaje Ay. en especial. Yo de ahorita voy a ver la captura. Serían... Tres, Dos creo que son. Pero no tengo la opción compartir. Dijeron que teníamos la opción compartir, pero no, no puedo compartir pantalla para compartir la imagen. Debería aparecerles una, una flechita como en el medio de la pantalla. Se llama, me se llama share screen. Share, share screen, ajá. Pero, pero yo le tomé foto en mi teléfono. Yo la sí, capturé, pero me salió una imagen. Eh, lo tengo son los dos diálogos los que vamos a practicar. Si tenemos tiempo, sí. Pero ahorita igual estamos aprendiendo a utilizar el sistema. Así que sí. eh, no sería problema si solamente hacemos una. Ahí está. Ok. Pero me salió esa imagen enfrente. No la tengo. Oh, oh. <laughs> Se la voy a mandar, Cristi. La comparte. No sé si puede. Yo tengo en el WhatsApp. aquí okay, aquí okay. Y la, la compartí ahí. Okay. Moment, please. Tengo la segunda, sí, creo que la Ahí está. Ahí se la compartí. En WhatsApp. Ahorita la voy a descargar. Voy, voy. They are. Thanks. See? Sí? No problem. And is this your wallet? Mm, no, it's not. Where's your wallet? You? Joe? No, in my no. pocket. Wait a minute. That's my wallet. wallet. Hasta ahí, verdad? Hasta ahí sí. ¿Alguien um, más? ¿Alguien más? Pero el problema es que son eh. tres, tres, sí, tres personas que están hablando. Sí, pero si quieren, de ahí hacemos otro, otro con alguien más. Si quieren, ustedes sí, hablar con, con Erika. Bueno, sí, yo. Y ahí, y ahí va quién es el colegio. Ahí vas, ahí le okay. dejo. Me dijo, no lo veo moviendo, Yo voy bien. Eh, eh. ¿Empiezo bien. yo, Erika, o empezamos? Eh, yo, empiezo yo. Démelo. Eh. Oh no, ¿Where are my car keys? skets are dying in your course No they are not they had been lost Okay Joe okay Joe eh, aquí quizás este es es un poquito más de admiración porque tiene signo de interrogación tiene que, wait a minute y luego le dice ah, es my palette como con admiración para que el, el, el tono de voz quizás tiene que mejorar al final. Se me estaba descargando la computadora y estoy corriendo a cargarla. Okay. Eh, entonces lo hacemos, con con signos de preguntas, signos de admiración y todo eso. ¿Lo debemos hacer? So, quizás solo lo último para que logremos practicar todo. Solo yo practica la última línea. Hello, hello, guys. Just a little bit. Um, no pudimos hacer lo de compartir la pantalla, chicos. Mm -hmm. ¿O quiénes, quiénes pudieron sacar capturas? Eh, yo estaba, pero yo con, con una que captura que envió de... una chica al grupo de WhatsApp. Uh -huh. Entonces ahí ustedes le pueden dar en el, en el share screen, que es un botoncito que les aparece como en el medio, como en verde, y ahí podrían estar compartiendo, ¿verdad? Ya un poco la, la imagen o incluso la pantalla completa de sus computadoras, en el caso que estén en computadora. Y o sea, si descargan la imagen, pues esa pueden um, utilizar, ¿verdad? La abren y ahí ustedes pueden mostrar esa, esa pantalla. Porque, o sea, igual, así como lo están haciendo, no está mal, no estoy diciendo que no, porque están practicando. Pero sería bueno, ¿verdad? Si, si podemos intentarlo de, de esa manera. Así para más adelante tener esa facilidad. Okay, there we go. There you go. Okay, thank you. Okay, guys, now you can continue with your practice. Ok, empezamos otra vez entonces. Okay. okay. Oh no. Amigo. Okay. Oh no. Where are my car keys? Yo. Yo. Relax, okay. are they? Are they yours? No, they are not. They have been lost. No problem. And is this your wallet? Mm, no, it's not. Where's your wallet, Joe? Entonces, terminamos. Sí, ya terminamos. ¿Quién quiere practicar otra vez? ¿Con otra? Yo quiero ser, ser Kate. Okay. Gabriela. No quiere practicar la otra conversación conmigo. Sí, déjame. Vaya. Ah, pues nos ayuda a compartir. Ángel. ¿Cuál? ¿Cuál sería? La segunda. ¿Perdón? La segunda, la de Kate, Joe y Waiter. Ok. Voy. Y va a ser siempre el waiter. Ok. Soy yo, entonces. Yo. Sí. OK. Oh, where are my car keys? No, no la escuché. Bueno. Oh, no. Where are my car keys? Is Relax, key. Are they in your course? No, they are not. They have been lost. I bet I bet I beat no sé cómo se pronuncia. I bet at the table at excuse me, these are your keys? Yes, they are. Thanks. Sí. No problem. Uh, is this your wallet? Mm, no, it's not. Where's your wallet? Wait a minute. Minute. No sé cómo se dice. ¿Cómo se dice minutos? Minutes. Minute. Uh -huh. Minute. Uh, wait a, minute, that okay. wait a minute, that's my wallet. Ok. Wait a minute, that's my wallet. Okay. Con la duda que tenía, Gabriela, en la palabra eh, de la segunda línea yeah. es bet. Okay. I bet they're at the table. Bet. Uh, I bet. Uh -huh. They are the table. Table. Ah, uh -huh. muy bien. Uh -huh. Ajá, sí. Y luego es minute. ¿Sí? Dígame. Minute. Uh -huh. Ok. La otra que tenía dudas. Hola, ¿En cuál, ¿en cuál otra tenían dudas? La de la primera conversación de Seur, creo que era. No Según sé. Era el país. Oh, uh, Su. Es que como o sea es, es otro idioma, entonces a veces pueden ser complicados, verdad, algunas pronunciaciones, porque igual estamos hablando de que o sea tratamos de hacerlo más o menos como se pronunciaría eh, en coreano para ser respetuosos con ellos y todo, entonces es algo así como su, sí, casi casi como se dice alma en inglés de hecho. ¿Y esa botella la como ya la practicaron todos? Sí. Okay. Muy bien, entonces creo que ya vamos a ir cerrando. Perdón, porque creo que sí, ya um, la mayoría tuvieron chance, ¿verdad?, de practicar. Así que eh, buen trabajo. Ya en un momento les va a aparecer la notificación para volver al room principal. Okay, welcome back everyone. Welcome to the ones that are already here. Um, bueno, entonces, más o menos, chicos, de eso es que tratan los breakout rooms. Ahorita tuvimos más tiempo de lo regular, por lo general solo son algunos siete minutos, algunos cinco minutos al final de la clase. No es que deba tardar tanto tanto tiempo, ¿verdad? Pero ahorita pues era para afinar algunos detalles, aprender un poco de, lo, um, de la presentación, el hecho que ustedes, pues, sí, verdad, puedan aprender a a presentar sus pantallas y compartir las conversaciones. Entonces, eso era lo, lo que se estaba intentando y por eso mismo era el tiempo un poquito más largo. Ya más adelante, ustedes verán que cuando vamos a los breakout rooms, no necesariamente vamos a pasar ¿verdad? tanto tiempo allí. Pero bueno, eh, me gustó ver que en la mayoría de los casos pudieron compartir la pantalla. Eso es algo bueno. Así que también es algo que pues, podemos practicar verdad más adelante. Y pues en cuanto a la práctica, estuvo bastante bien, ¿sí? Algunas palabritas a veces que se nos iban mal, pero eso es algo que con el tiempo vamos a ir mejorando también. Así que muy buen trabajo por ahora, eh, estamos haciéndolo muy bien. Y pues eso sería también lo que había preparado, ¿verdad? Para esta noche. Eh, ya la próxima semana vamos a continuar con más información y con más detalles, ¿verdad? Acerca de lo que trata. Eh, pues, este curso de inglés, de momento. So, thank you guys very much for your attention, for your participation. Um, so, we are going to be seeing each other once again um, on Monday. Sí, así que nos vemos el próximo lunes, chicos. Tengan muy feliz fin de semana. Y, pues, ya saben, cualquier duda, estamos hablando. Gracias. Bye, bye Good everyone. Evening. Good evening. night